De hecho, ahí pone Siaki, tal, no sé Sí. qué. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo curso de Yo Sigo Publicando. Hoy tenemos con nosotros y nosotras una vieja amiga, María de la Luz Cádiz, que sabéis que ya hemos dado muchos cursos del tema de divulgación científica. Y además, María, ya sabéis que dentro de Yo Sigo Publicando hicimos un pequeño comité de organización o de coordinación y el que pidiera colaboración a varios profesores, sobre todo para intentar garantizar que hubieran contenido con carácter semanal. Ya sabéis que está Javi Cantón, también he visto por ahí que está José Botet de la Universidad de Barcelona, y bueno, y una de las miembros, como dicen al ministro, una de las miembros más espectaculares es nuestra querida María Luz, que nos ha presentado hoy el curso de atajos bibliográficos, que es un curso bastante esperado, ¿vale? Porque nos presentó, ya lo viste, que nos presentó por el grupo, una herramienta bastante útil y bueno, esperamos que hoy nos la comente más detalladamente. Como hemos venido comentando, ya tenemos 147 personas, hemos vuelto otra vez a la cifra de confinamiento. No sé si es un mal augurio de que nos acercamos a otro confinamiento, pero en cualquier caso, lo que sí os quiero asegurar es que estaremos con vosotros este confinamiento, o este segundo Sí. confinamiento, si lo hubiera, para hacerme un poco de compañía. Yo no me voy a enrollar mucho más. Muchísimas gracias, Marilu, por participar de nuevo, por tu espíritu altruista, ¿vale? Y nada, estamos dispuestos a escuchar lo que nos diga. Un fuerte abrazo y aprovecho para saludar al resto a toda la sala y a todos los participantes. Pues yo también os quiero dar las gracias porque para mí yo estoy encantada de participar siempre en Yo Sigo Publicando, además que soy unos crack. Todos los que estáis ahí, todos los que participáis, porque evidentemente esto es sin ningún ánimo de lucro ni nada, y la gente necesita contenido porque le vamos a solucionar muchísimas de las cosas que ojalá lo hubiese tenido yo al principio de la carrera investigadora. Y bueno, como ya sabéis, todos los que estáis aquí, porque a eso habéis venido, vamos a hablar de atajos bibliográficos, ¿vale? Yo, como ya os he dicho, soy Marilu, me podéis. Voy a intentar no estar mirando mucho el chat porque si no, vamos a alargar esto hasta las 5 de la tarde y lo de tapas, café, copa y todo eso no viene para el curso, pero luego lo cortaré a los 45 o 50 minutos por si tenéis preguntas, me lo decís y si no, pues ya está, pues me lo enviáis al correo, me contactáis por Twitter, por lo que queráis, ¿vale? Si por lo que sea se ve algún fallo de que, pues no sé, pues no veis bien la presentación o me lo decís por el chat y así sí sé yo que lo que vais a poner por ahí es porque hay algún fallo y estoy atenta, ¿vale? Entonces, os voy, como os dije en el curso, en la información que pusimos en el curso, lo voy a centrar en el Mendeley, ¿vale? Porque, bueno, cada uno puede utilizar la herramienta que sea, lo que yo os voy a dar parte os servirá para el Mendeley, para las otras herramientas. Y para el resto de las cosas que vamos a comentar, lo que sea específico de Mendeley, pues va a ser de Mendeley. Yo os recomiendo esta plataforma, pero no os obligo, evidentemente. Aquí cada uno que utilice lo que quiera y lo que le venga mejor, porque es cierto que al final tienes que usar lo que te sientas más cómodo o más cómoda, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, mi experiencia personal, yo siempre he tenido muchísima pelea con las referencias bibliográficas. Desde que yo empecé el TFM, porque esto ya os digo, da igual que sea de tesis, que sea de TFM, que sea cualquier trabajo científico que vaya a desarrollar. Si estáis trabajando con referencia bibliográfica, lo vais a usar independientemente del grado de carrera profesional que tengáis, ¿vale? Entonces, yo siempre he tenido, de hecho, me acuerdo en mi TFM, que pues eso, el día yo lo hice, pues. Como siempre nos empeñamos porque decimos, nada, si son 20 referencias, ¿qué manda? ¿Para qué me voy a poner yo ahora a aprender un gestor o para aprender distintos trucos si es una vez lo que lo voy a hacer? Porque, bueno, pues ya está. Somos muy cabezones de no movernos a una cosa nueva o lo que sea. La mayoría, no digo todos, porque hay gente que es muy emprendedora. Pero yo me pasó. Y justo el día antes de depositar el TFM, perdí el archivo con todas las referencias. Un Word normal que tenía con todas las referencias. Yo entré en drama. Porque por suerte tenía en el TFM pues, por autor y año, no tenía el numerito solo. Pues me tuve que poner a buscar dentro de todas las carpetas de PDF que tenía, todos los de esos. Eso, si hubiesen utilizado un gestor, nunca me hubiese pasado. Entonces, para que no os pase lo mismo que a mí, utilizadlo, el que queráis, pero utilizadlo. Entonces, como veis en la pantalla, lo que vamos a ver son atajos en Mendeley,
¿Vale? Ahora os pondré la pantalla del Mendeley y lo haremos práctico para que veáis, cómo normalmente os enseñan a incluir referencias y cómo son mucho más fáciles de incluir de otra forma, ¿vale? Si sabéis alguno de estos trucos, pues perfecto. Si no, pues bueno, pues ya refrescáis. Atajos en la tesis, en el TFM, lo que he dicho, en cualquier trabajo en el que manejáis referencias bibliográficas y que os van a servir. Y luego, atajos para completar vuestro currículum, sobre todo específico al CVN, porque si desarrolláis una carrera investigadora aquí en España, bueno, también os va a servir para el extranjero porque lo podéis exportar en inglés, pero bueno, es como es el currículum de la FECID, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, todas las convocatorias públicas os van a pedir este modelo, el completo o el abreviado, pero siempre os van a pedir la parte de publicaciones científicas. Si eso lo tenéis bien completado, lo tendréis más fácil. Y ya os digo yo que empecé haciendo la mano, que es para echarle de comer aparte y no tenemos tanto tiempo, ¿vale? Entonces os voy a dar atajos para que todo esto no resulte igual de tedioso que me pasó a mí por la falta de información. Entonces vamos a empezar con los atajos del Mendeley. ¿Por qué el Mendeley? Sé que los dos más potentes están Zotero, está el Mendeley, pero para mí precisamente el Mendeley como que tiene una interfaz mucho más amigable para mí. Problemas de servidores dan de vez en cuando, pero simplemente sincroniza y ya está. Lo único que tienes que hacer es, pues, te lo veas otra vez y ya está. No, tampoco hay, ya os digo, a mí me ha pasado alguna vez, tampoco es nada del otro mundo. Y también tenéis la ventaja de que tenéis una versión escritorio en la que además hay como una red social de investigadores, que vamos, que tampoco somos tan friki y no creo que mucha gente lo utilice, pero si queréis contactar con alguien, si ve los artículos que tiene uno, de hecho, probablemente para el tema de los índices de impacto de revistas se empiece a utilizar este tipo de herramientas, ¿vale? Entonces, lo bueno es que en cualquier ordenador lo vas a tener todo, porque y siempre que te acuerdes de sincronizar, lo vas a tener en tu escritorio y en el Mendeley, vamos, y en el escritorio remoto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero? Añadir una referencia, porque claro, ay, no tengo la pantalla completa, espera, porque a lo mejor no he compartido lo que tenía que compartir, ¿vale? Voy a compartir ahora mismo la pantalla de Mendeley, ¿vale? Y ahora luego pongo el PPT completo. Vale. Ahora mismo supongo que estáis viendo la pantalla del Mendeley, ¿vale? Entonces, lo típico de aquí, bueno, aquí, este es mi Mendeley, mi cuenta, lo veis aquí. Pues si le das a All Document, tienes todos los documentos que puedas tener metido ahí en el Mendeley y lo podéis organizar por carpeta, pues dependiendo de lo que tengáis, de las partes de un review, de lo que sea, y luego hacer una búsqueda. Pero bueno, lo importante, yo me he creado una carpeta pues, para este curso, ¿vale? Yo sigo publicando. ¿Y qué es lo que normalmente hacemos? Pues esto es como todo, al final tiene una parte de introducir autores, la revista, todo lo que tú quieras, y esto es como súper tedioso, ¿vale? Entonces, maneras más fáciles, pues metes un archivo directamente, le das aquí y todo lo que tú quieras, y ya se te mete, ¿vale? Pero muchas veces es mucho más fácil que tú te vayas a la carpeta porque tiene más de uno, señales los documentos que tú quieras con el control, si los quieres todos, si no los quieres todos, y directamente los arrastres como cuando arrastras cualquier documento y los metes. Y aquí tienes tú ya tus documentos metidos tranquilamente. Si por lo que sea os falla algo y siempre tendéis a decir, bueno, me voy a poner aquí y voy a completar lo que me falte, en este caso no falta nada, ¿vale? Pero poneros que os metéis en el PDF, que por cierto, lo bueno de Mendeley es que tiene un visor que puede poner tus notas aquí, lo que tú quieres, tú dices, pues me quiero leer esto para después, quiero subrayar lo que sea, ¿vale? En el color que quiera porque es más importante, pero esto entiendo que si lo habéis trabajado lo sabéis. Pero volvamos a este, si por lo que sea os falta algo, por ejemplo, aquí falta el issue y las páginas, pues nunca os vayáis otra vez aquí y decís, voy a ir a buscar las páginas, voy a buscar no sé qué. No. Le dais aquí, mark as, que necesita revisión y se os abre esto.
¿Vale? De hecho, a mí ya se me había abierto porque me reconoce que necesita revisión porque faltan unos apartados. Le dais a Search y directamente se os completa. ¿Vale? Le dais probar, ya está correcto. ¿Vale? Y así con todo. Si por lo que sea no tenéis ninguna información y lo único que tenéis, por ejemplo, es un DOI, y si no, cuando vais a crear uno nuevo, una referencia nueva de una. Espérate que no se ve copia. Que se me copia la. Bueno. Ahora le voy a ir a donde no es. Cuando tenéis que copiar por lo que sea el DOI, ¿vale? No me lo deja copiarlo, no pasa nada. Lo que podéis hacer cuando vayáis a meter una referencia, en vez de meter el título y poneros a buscar y poner lo que sea, mira, le metéis el DOI y le hacéis a buscar y os lo completa corriendo, ¿vale? Entonces, todo esto es mucho. Cuando es una referencia que no tenéis el PDF, sino que estáis buscando en una página web o lo que sea, no os pongáis a escribir el título, a escribir los autores, a escribir todo. Le dais a Entry Manually, buscáis en internet el DOI y directamente lo ponéis, le dais a buscar y se os completa de todos los apartados, ¿vale? De hecho, si luego queréis juntar un PDF o lo que sea, que había gente que tenía problemas porque se le duplicaban, está aquí, ¿vale? Si por lo que sea ese no es el documento, pues lo cerráis aquí, le dais Add File y se os abre vuestra computadora y lo buscáis a donde queréis y lo vinculáis, ¿vale? Entonces. Sí que es verdad que habrá pues lo que queráis, cualquier otro gestor, al fin y al cabo, funcionamientos son más o menos iguales. Pero sí que es verdad que este tiene, para mí, que es el que más he utilizado, muchos atajos, como el de poner el DOI, como el de necesita revisión que os he enseñado, pues que al final, ¿ves? Se os completa todo y se os pone, pues si es genérico, si es lo que sea, ¿vale? Y esto es mucho más fácil que estar completando uno a uno todo. ¿Vale? Entonces, vuelvo con vosotros que os vea la cara. Estamos en. Os voy a compartir lo que es la presentación. Por favor, decidme si es la presentación lo que estoy. Sí, creo que ahora sí. ¿Vale? Ya si es la presentación lo que estoy compartiendo, si no me equivoco. ¿Vale? Entonces, lo que os he dicho, atajos para el Mendeley, sobre todo si estáis buscando en internet, buscarlo por DOI. Le dais a buscar y es que se os va a completar entero, es que no vais a tener ningún problema. Y si os falta algún campo, lo marcáis como que necesita revisión y le dais a Search, a buscar. Se os va a completar entero. Eso ya de estar espacio por espacio o apartado por apartado completando, no lo vais a hacer más, ¿vale? Entonces, no explico nada, mucha más funcionalidad del Mendeley, porque sé que hacen cursos exclusivos de Mendeley, podríamos hacer uno exclusivo de todas las funciones que pueda tener Mendeley, pero no es el momento, es simplemente pues, para facilitar el hecho de meter referencias. Pero si estáis haciendo, como os he dicho, un TFM, un trabajo de investigación, cualquiera que maneje este tipo de revistas, pues lo típico que todo el mundo, creo que a todo el mundo llega, es a que busca el artículo, está en una base de datos, la que sea, ya sea la de Scopus, sea la de Web of Science, sea, pues no sé, sea Indirect, lo que sea. Siempre tiene un apartado en el que es, pues, share, compartir, que lo compartes en redes sociales, y el de export, ¿vale? Export, pues ya tenéis para hacerlo en Mendeley, en RefWorks. O directamente, si utilizáis cualquier otro que no salga, porque ni todos salen en Mendeley, casi todos sí salen. Pero bueno, si tenéis otro porque queréis utilizar otro gestor, pues os lo bajáis en el formato que sea, ya sea RIS o BigTeX, que son las dos que más se utilizan, ¿vale? Os lo descargáis y ya luego solo tenéis que importarlo. Esto es lo normal que creo que hace todo el mundo, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Pues si utilizáis el Mendeley, buscáis la herramienta de instalador web, ¿vale? Es un complemento para vuestro explorador. Si no lo buscáis porque no tengáis el Mendeley todavía escritorio descargado o lo que sea, lo podéis buscar directamente en vuestro explorador. Yo voy a utilizar el Chrome porque es el que más uso, pero sé que también está para Mozilla, ¿vale? Y lo que necesitéis. Entonces. Vamos a hacerlo con el Chrome. Ponéis web, Mendeley Web Importer
Y se os crea un complemento en vuestro explorador que hará esto. Cada vez que estéis en un artículo, os saldrá una pestañita de Mendeley PDF, ¿vale? Esto es la maravilla. Porque aquí ya no tenéis que meteros ni en el Mendeley, no tenéis que meteros en ningún lado. Aquí directamente se os va a abrir esta pestaña de Web Importer y no solo os va a guardar en vuestra biblioteca del Mendeley el artículo que tenéis, sino pone 90 referencias más detectadas en la página. Eso es toda la bibliografía que tiene el artículo, ¿vale? Entonces, ya no solo es eso, es que si a ti te interesan las referencias que tiene ese artículo, es que te las puedes meter directamente todas en tu Mendeley. Con el PDF yo le doy a añadir archivo en PDF si están disponibles, ahí me ahorro lo de descargármelo yo y ya se te van a sincronizar todos en tu Mendeley. Lo vas a tener todo y luego borras los que no te interese, pero tienes toda la información simplemente con un clic, ¿vale? Esto sirve, lo puedes, como os he enseñado antes, yo tengo muchas carpetas hechas, entonces, claro, tú dices, pues sí que tampoco me gustaría que se perdiera por todo el mogollón ese de los artículos que yo tengo en Mendeley y todo, tantos archivos. Vale, vamos a seleccionar la carpeta de nuestro Mendeley, pues ya os digo, dependiendo de la organización que vosotros tengáis, lo podéis meter en la que sea. ¿Qué tiene? Pues ya os digo, ¿qué queréis meter esta? Y todas las referencias que vienen, que no, pues la marcáis o no la marcáis, ¿vale? Que os da opciones. Vale para todas las, tanto Open Access como revistas normales y bueno, y para todo tipo de base de datos. Siempre que reconozca que es un artículo y que hay referencia, os va a salir lo de ver el PDF y vais a poder descargaros. Tanto esa referencia la vais a guardar con su archivo que está directamente seleccionado y todas las que tenga la página, ¿vale? Que lo que tenéis es un PDF, pues que estáis viendo un visor de PDF, también tenéis arriba Add to Mendeley y se te añade directamente, ¿vale? Entonces, ciertamente todo lo que es manejar el gestor, pues a ver, yo entiendo que haya gente que le guste uno más que otro, pero es que tú no tengas ni siquiera que añadir una referencia, sino que directamente puedas meter tantísimo número de referencias solo con un clic por un importador web, pues a ver, claro, esto para tener los PDFs y todo eso, si no son Open Access, tenéis que estar conectado a la VPN para, o directamente en la web de la facultad para que os reconozca que los PDFs tienen que estar disponibles, ¿vale? Pero bueno, os sirve tanto para artículos como para libros, ¿vale? Para libros, capítulos de libros, imaginad, pues eso, que tenéis la opción de descargaros un capítulo de libro y necesitáis todas las referencias también para saber pues dónde está basado todo eso que comenta el capítulo, pues igual, os lo podéis bajar. ¿Qué pasa cuando llega, por ejemplo, porque esto os lo habéis encontrado mucho, que a lo mejor encontráis información que os interesa, pero está en una tesis, está en un TFM, está en un documento que no es un artículo al uso, pero bueno, pero que también contiene sus referencias y tiene pues su trabajo científico detrás, ¿vale? Como veis, aquí os dice, vale, te guardo las referencias de esta tesis en concreto, pero no te puedo sacar todas las referencias de lo que viene detrás, ¿vale? Que decir, pues bueno, pues es que yo quiero realmente ver qué referencias ha trabajado esta persona porque me interesa el tema o lo que sea, ¿vale? Esto pues sirve para cualquier área de conocimiento. O, por ejemplo, a mí me ha pasado que he colaborado, por ejemplo, he estado colaborando para hacer un review con distintos grupos de distintos países distintos, ¿vale? Imaginaros, si ya nosotros, cada uno utiliza un gestor distinto, hay gente que no utiliza o lo que sea, y organizáis que cada uno va a escribir una parte de review o lo que sea. Hay gente que no utiliza y te va a poner el tocho de referencias en texto plano, en Word, y tú dices, madre mía, ahora tengo que meterlas yo uno a uno en el gestor. A ver, se hace complicado por mucho que te den el DOI y tú lo vayas metiendo, como os he dicho antes, y te salga toda la información. Si tú tienes un review de 150 referencias y ponte que 100 no las tienes incluidas, sino que las tienes en texto plano, eso ya te digo yo que quita tiempo y a mí me ha pasado y yo no conocía esta herramienta. Entonces, ya os digo, si os pasan un TFM, os pasan una tesis, os pasan una colaboración,
que todas las referencias estén en texto plano, ¿vale? Esto es lo mejor que vais a ver en vuestra vida. Y esto, si de verdad, yo no lo sabía hasta que, bueno, evidentemente hasta que la descubrí, pero me he pasado mucho tiempo pasando referencias a mano. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues tú tienes, por ejemplo, tu texto plano, tu Word, lo que sea. Pues copia donde pone past your references here, pues tú copias tus referencias ahí, control C, control V, no hay más, ¿vale? Yo he cogido las del TFM que os he enseñado antes de turismo y os la he copiado aquí. Evidentemente, cuando os encontráis a lo mejor un PDF, bueno, si es un Word, lo tenéis muy fácil, quitáis numeración y viñeta y lo pegáis directamente. Entonces, cuando he leído el comentario de Beatriz, sí he sufrido mucho con las referencias. Entonces, de verdad, no quiero que vosotros lo paséis por eso porque es una frustración tremenda. Entonces, pues eso, si tenéis un PDF, normalmente sabéis que el texto editable en el PDF se complica un poco y bueno, eso de las tabulaciones, tenéis que ponerlo, pues no sé, las líneas se os cortan, las numeraciones y viñetas, pues no se ven bien del todo, no se reconocen y es verdad que es un rollo. Entonces, si lo tenéis en Word o algo, es mucho más fácil, ¿vale? Si lo tenéis en un PDF de esto que es infumable, el tema del formato, pues bueno, vamos a añadir un poquito más de tiempo en editarlo, pero no pasa nada. Entonces, ¿veis este que está feísimo? O sea, seguro que del curso de capacitación, Facultad de Ciencias Económicas, podría unirse arriba, no sé qué, pues como que tiene tabulaciones así raras, pues del formulario. Y estas viñetas, pues que ni siquiera las has reconocido. Entonces, pues nada, tú lo copias. ¿Qué no quieres editarlo ahí? ¿Vale? ¿Que no quieres ponerte ahí a pasar para arriba, a pasar para abajo, a quitar las viñetas? Pues nada, luego te llegará el editor de esta página, ¿vale? Y directamente tú le asignas, porque él automáticamente te dice, pues vale, yo reconozco que esto es un nombre, voy a utilizar, voy a codificarlo como autor. Si no, noto que es una fecha, pues lo voy a poner como fecha, el título y... Si son apuntes, porque ya os digo, a lo mejor en un TFM, en una tesis, no son revistas, sino que son pues, otro tipo de recursos que haya podido coger, pues ya os digo, aquí si le dais a añadir etiqueta, en añadir etiqueta aquí en el rojo, se os va a desplegar una lista de etiquetas increíble para que podáis asignarlo. Yo, mi recomendación, ponerlo así bonito para arriba, que es simplemente darle al tabulado para arriba y quitarle el simbolito rojo y mira cómo, vamos, el simbolito ese de la viñeta y mira lo rápido que con dos clics que hayamos hecho para subir y ya os digo, esto es si es que de verdad está como súper mal puesto el formato. Si es en un Word no vais a tener ningún tipo de problema, pero ya os saldrá puesto perfecto, ¿vale? Os dicen de dónde se publica, la localización, todo. ¿Vale? Habrá cosas que todavía sigan mal y lo tengas que cambiar, pero bueno, aquí ya hay una diferencia con respecto a aquí, ¿vale? Entonces, recopilando, vamos a pegarlo, vamos a ordenarlo y vamos a editarlo, ¿vale? Cuando lo editemos, aquí te pone que lo guardes, que si has hecho cambios, ¿dónde se pega? Aquí. Vas a encontrarte primero esta página, ¿vale? Simplemente ponéis any style y ya está, ¿vale? En donde pone parse, además te pone copia tus referencias aquí, en este cuadrito. El cuadrito luego, pues, es esto, ¿vale? Lo copias, control C, control V, no hay ningún problema. Y ya está, lo que os he dicho, o lo arregláis aquí, que yo para mí es mucho más fácil, o lo arregláis aquí. Aquí vais a tener que estar con las etiquetas. Pero bueno, ya os digo, si se te queda así arregladito porque lo tengas desde un Word o lo que sea, pues ya está. Lo vas directamente lo vas a ver así. Te vas a ir cogiendo cada referencia con cada apartado que tengas. Y luego lo último, solo son tres pasos. Copiar, editar y salvar. Lo salvas, usa mis cambios para que no me cojan los del principio y te lo bajas en lo que tú quieras. Si vais a importarlo en el Mendeley, pues hacerlo en BibTeX, ¿vale? Para que tengáis luego un archivo importable en el... Bueno, de aquí exportable, importable en el Mendeley. Pues nada, vamos al Mendeley, ¿vale?
Y le damos, pues yo quiero importar toda esta referencia que me he visto por ahí y no la podía meter, vamos, y me niego a meterla de uno en uno, porque nuestro tiempo vale mucho. La buscamos en donde nos la hayamos descargado desde el AnyStyle directamente y se os mete. Es que se os crea directamente todas las referencias. Son 6 porque son 6 y son 25, pues son 25. Esto es la maravilla más grande, ya os digo. Es que de verdad os puede solucionar tantas cosas porque lo del, vale, lo de copiar directamente la carpeta al Mendeley, buscarlo por DOI, que te busque revisión. Sí, voy a explicar. Este último paso es simplemente, si estamos, a ver, ¿dónde estábamos? Aquí. Estábamos en que ya habíamos editado todo y nos dice, como ya tú lo tienes seguro, ya lo tienes todo editado, vamos a salvarlo, ¿vale? Vamos a guardarlo en BibTeX, que es el que vamos a usar para Mendeley. Y ya nos vamos a nuestro Mendeley de escritorio, ¿vale? Le damos a File, importar un archivo y le damos a BibTeX, ¿vale? Porque es donde nos lo hemos, en el formato que nos lo hemos descargado, ¿vale? Entonces, pues ya está. Si veis, aquí hay otros BibTeX de otras referencias, de artículos concretos que yo me he podido descargar, pero en este caso lo que queremos es del AnyStyle, ¿vale? Lo que nos hemos descargado. Pues ya directamente, ya os digo, son 6 referencias las que metí para hacer la prueba. Si metéis 20, 20. Si metéis 50, 50. Las que queráis. No tenéis ningún problema. Ya os digo, si la referencia es de un compañero de, pues no sé, de Alemania, que quiere hacer un review con vosotros y ha terminado y tiene sus 75 referencias, pero no conseguís meterlo por vereda de que utilice un gestor bibliográfico, dice, mira, no voy a perder mi tiempo tampoco en descubrirte la magia de los gestores bibliográficos, pero yo me voy a apañar mi vida y no voy a perder el tiempo. Entonces, le pide, mira, mándame los Word, las referencias en texto plano, la metéis en el AnyStyle y ya la tenéis vosotros a un golpe de clic en el Mendeley. Y ya simplemente, pues, a ver, esto soluciona muchísimo la papeleta, ¿vale? Si por lo que sea aún arrastra algún cambio, ¿vale? Algún fallo de, pues, que no está el donde se publica o no está el año o lo que sea, ¿vale? Pues lo que os he dicho antes, lo marcamos, seleccionamos el que queramos editar, marcamos como que necesita revisión, ¿vale? Y directamente, pues, le damos a buscar y se te completa entero, ¿vale? Y si se salva en BibTeX y luego ya directamente en el Mendeley de escritorio, le dais import BibTeX y ya está. Y si el Mendeley, cuando tú lo importas, ya te lo reconoce directamente. Ese archivo, cuando tú lo has guardado, te lo guardas o en descarga o en donde sea, ¿vale? Ese archivo es como cuando te descarga cualquier archivo de internet. Entonces, tú, te va a salir por un cuadro de diálogo y os va a decir, pues, ¿quieres que lo guarde? O a lo mejor muchas veces es como automático y se os guarda en descarga. Pues ya está, pues lo seleccionáis o de descarga, o si queréis un archivo concreto, pues porque sois súper organizados y organizadas. Yo la verdad es que soy mucho de buscar en descarga, pero es verdad que mucha gente tiene el ordenador fantástico con 25.000 carpetitas para cada cosa. Pues si esa bibliografía es de un trabajo concreto que lo tenéis en una carpeta, pues simplemente seleccionáis a la hora de guardar en este paso del AnyStyle, en este paso. Cuando le dais a BibTeX, se os abrirá un cuadro de diálogo donde pone descarga, guardar en descarga directamente, en la carpeta de no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, pues ya está, ¿vale? Luego, lo único que cuando lo importéis, ¿veis? Lo que os he dicho, es que no os miento. Equipo, descarga, yo lo tengo todo en descarga, ¿vale? Vosotros lo buscaréis, pues, en donde queráis. Pues yo qué sé, pues si es del TFM de Mari Carmen, en este caso, un besito, Mari Carmen. Pues ya está, pues estará por ahí. Si está en otra cosa, pues lo que sea, ¿vale? Y ya está, entonces, pues eso. Luego la maravilla del marcar como que necesita revisión y lo buscáis y ya está. Bueno, y se busca solo, que eso también es otra maravilla, porque luego nos ponemos nosotros a buscar, voy a buscar en internet el archivo, voy a ver qué me falta, no, le dais, necesita revisión, search y tirando, ¿vale? Entonces,
Otro de los complementos que tiene el Mendeley, bueno, y que lo tienen otros, la verdad, tiene muchos de los gestores bibliográficos que lo tienen, es el complemento para trabajar en Word, porque claro, tú ahí tienes todas tus referencias, pero si tú estás escribiendo un texto en Word, ¿cómo lo vas a ir incluyendo esas referencias, ¿vale? Pues nada, nosotros tenemos nuestro, bueno, aquí arriba, ¿vale? Te pone, a mí pone uninstall, ¿vale? Porque yo lo tengo instalado. Si lo tuvierais descargado por primera vez, os pondría install Microsoft, no sé cuánto, Word, plugin, ¿vale? Entonces, lo descargáis. Bueno, aparte, ya que estamos ahí en herramientas, mira lo de Invite Colleagues, eso es lo de la red social que os he dicho. Podéis tener como un Instagram, pero, bueno, a lo mejor en Instagram no, porque Instagram es como más moderno, siendo científico. Un Facebook, ¿vale? Que es como más sobrio. Más de abuelo y de padres. Pues eso, le dais a invitar colegas y ahí podéis tener contacto con otra gente, pues que tiene su... Que tiene su... Es que tengo un problema, es que estoy con el curso abierto en otro lado, no sé cómo quitarle el volumen a... Ay, Sergio, ¿qué te ha pasado? Bueno, pues eso, que podéis invitar colegas que tengáis, pues yo qué sé, pues normalmente cuando hay en determinados temas nuestros de investigación, sí que es verdad que tenemos autores que vamos buscando y que los tenemos como autores de cabecera y realmente nos gusta, pues nos gustaría seguirlo o lo que sea, ¿vale? Entonces, pues lo seguís, podéis buscarlo y de hecho podéis compartir hasta artículos de los que tengáis guardados en vuestro escritorio o en la versión web y podéis, pues compartir información. Más allá de compartir la cosa social de investigadores, que no somos tampoco cerrados, que también nos gusta compartir por el tema, más el tema frívolo, no tiene que ser todo ciencia, ¿vale? Entonces, bueno, quitando esto, hemos visto el Web Importer para poder descargarnos con un clic toda la bibliografía directamente, el plugin del Word, que ahora os lo voy a explicar, y el check for duplicates, esto es muy importante, ¿vale? Porque en el Word, como metáis una referencia en el Mendeley, y muchas veces normal, porque creáis un montón de carpetas, trabajáis en el mismo tema, son muchos documentos, muchas veces los tenéis por duplicado, pero claro, tú lo metes en el Word, y ahora os diré cuándo suele pasar, tú lo buscas por autor y te sale, lo metes. Pero, ¿cuál has metido? El primero o el segundo, cuando vas a referenciar por lo que sea ese documento otra vez, te puede salir o el primero o el segundo y te toma como dos referencias distintas, pero luego realmente es la misma, ¿vale? Entonces, todo eso luego, si tenéis que presentar un trabajo, os lo van a dar por error, pues bueno, pues ya está, pues que lo hacéis, lo corregís y ya está. Pero si queréis evitar eso, ¿vale? Le dais a check for duplicates y os va a salir los que el Mendeley reconoce que son iguales. Os va, si por ejemplo en uno tiene, lo tiene más completo que en otro, lo que sea, os dice, mira, este es el completo de todo. ¿Quieres quedarte con este que lo he unificado y ya el otro lo borramos y así no nos liamos? Pues le dais ahí y eso es otra maravilla, ¿vale? Bueno, pues volvamos al Word. Ya lo veis ahí arriba, tenéis Insert Citation. Pues si os equivocáis, pues le dais a deshacer, insertar, refrescar para poder sincronizar siempre lo que es la versión de escritorio con el Word y todo lo que queráis, ¿vale? Los estilos, no lo que sea. Pues entonces nosotros estamos escribiendo nuestro artículo. Bla, 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 bla. Dijeron fulanito y menganito y todos sus colaboradores en el año no sé qué, ¿vale? Entonces, pues ya está, tú tienes que poner la referencia que te apoye eso que tú estás escribiendo. Lo puedes buscar por autor, por título, por año, por lo que sea, ¿vale? Pero, pues ya está, tú lo buscas por autor. Pongo mi nombre, me salen todos los que yo tengo ahí metidos, selecciono el que quiero y ya está. Esto es muy fácil cuando estás buscando a alguien a tiro hecho. Ahora imagínate que tú estás buscando, bueno, primero imagínate que tú una referencia que acabas de encontrar en internet, ¿vale? Tú tienes tu visor de la página web que sea, lo que os he enseñado, cualquiera de los PDF que os he enseñado antes. Pues tienes ahí y dices, es que no me apetece ahora mismo ponerme otra vez con el Mendeley, con no sé qué, con no sé cuánto. Pues tú coges el PDF, le buscas lo que os he dicho, el DOI, lo copias y te lo añades el archivo
con el DOI. Ya se te queda guardado en tu Mendeley. Y aquí, en vez de poner Cádiz Currea, le das otra vez a pegar el DOI y te sale directamente. Y así, con la misma información, tienes para los dos lados. ¿Vale? Entonces, eso cuando utilicéis DOI. Sí. Uy, que se escucha por ahí alguien. Cristian, tienes el micro abierto o lo que sea y no verás la conversación. La extensión de, el, que yo sepa, Mendeley sí que tiene extensión para Mac. Lo que pasa es que va un poco, como un poco regular, ¿vale? Y María Isabel, sí, creo que estos vídeos se quedan en la web de Yo Sigo Publicando, ¿vale? Por Dios, Cristian, te estás colando toda, toda tu conversación. Por... Bueno, espero que se dé cuenta, Cristian, de que está ahí con el micro quitado y abierto. Pero bueno. Superior a los 90 millones. Sí, puedo silenciarlo. Yo no sé si lo puedo silenciar. Yo no puedo silenciarlo. Porque no soy la... Tiene que silenciarlo Dani. Dani, porfa. Si estás por ahí y tú puedes, silencia a Cristian Ferrada. Bueno, vamos a seguir mientras, como podamos, por lo que sea, es mucho rollo y no me escucháis bien. Voy a intentar hablar más lento para el tema de que no se pierda mucho. Madre mía. Javi, tú lo puedes silenciar? Javi Cantón o alguien. Bueno, ahora ya está. Creo que ya, ya más o menos, Cristian. ¿Vale? Vale, hemos metido la referencia, ¿vale? Veníamos de aquí, hemos metido la referencia y nos ha salido el corchetito 1, ¿vale? ¿Por qué no sale corchetito 1? Pues porque yo tengo en style este estilo, ¿vale? Este estilo lo que hace es que en el texto me pone el 1 y luego pues la referencia me las pone de otra forma, ¿vale? Ahora, ahora os lo voy a enseñar. Pero yo quiero, por ejemplo, que aparezca en vez de una referencia, 2, pero la segunda no me acuerdo del autor o de la autora o de lo que sea. Y tú dices, madre mía, es que, ¿cómo lo encuentro yo ahora? Si es que se llama Cholin G. Wang y es que no sé ni escribirlo. Pues nada, en vez de ponerte aquí a poner el autor, el DOI o lo que sea, dale a Go to Mendeley, se te abre el tuyo, tu escritorio, y ya selecciona pues el que tenías antes y selecciona el nuevo que quieras. Lo puedes buscar aquí, puedes hacer lo que te dé la gana. Y luego, aquí arriba tiene como dos comillas y es envía esta cita al plugin, ¿vale? Y directamente, pues ya tenéis el 1 y el 2 con la referencia, ¿vale? Esto lo podéis hacer todas las veces con todas las referencias que queráis. Si queréis poner dos juntas o de 5 juntas o separar, pues directamente os pondrá uno por un lado entre corchetes y el 2, ¿vale? Ya os he dicho, el estilo. ¿Por qué sale entre corchetes con el número en vez de decir, por ejemplo, a Matt et al 2019 y Cádiz Currea 2014? Por el estilo. Yo aquí tengo pues los que más he utilizado yo, ¿vale? Entonces, si necesitáis uno en concreto y no es el que hayáis utilizado, pues le dais a More Style y directamente, ¿vale? Se os abrirá ¿vale? El de Mendeley Escritorio para que seleccionéis lo que sea. Que no sabéis, ¿vale? Por ejemplo, si puedes elegir la normativa que tú quieras, pero primero, tú imagínate que estás escribiendo un artículo para una revista. Lo primero, vete a la revista y vete a la guía de autores, ¿vale? Te vas a la guía de autores y, de hecho, cuando te hablan de las referencias, cómo prepararlas, normalmente hasta te tienen ya preparado el enlace que, si pincháis aquí en Mendeley, se os coloca directamente aquí, ¿vale? Eso es el paso más directo para que no tengáis ningún problema. Os saldrá, pues, Biomolécules, es una de las revistas. Ya os digo, estas son las normales, las de la APA, la Chicago, pero... Como os he enseñado antes aquí, yo tengo Molecules, Nutrient, Trainings, Food, Science and Technology. Todas estas son revistas en las que yo normalmente publico, pues me voy directamente al estilo que tiene la revista para Mendeley.
Y es que directamente os lo pone aquí, no tenéis ni siquiera que crearlo vosotros, ¿vale? Entonces, primero poner eso. Primero buscarlo. En la guía de autores, buscar si la revista os dice ya el estilo y si la tenéis ya para Mendeley. Que no. Que tenéis, por ejemplo, pues este, pero alguien, yo que sé, muchas veces cuando tenéis que trabajar con alguien o para un trabajo externo que no es una revista, para un TFM, para cualquier cosa de esa, os dice, vale, yo quiero que os baséis en APA, por ejemplo, pero necesito que el título me lo pongas en no sé qué y que el no sé cuándo no sé qué. Sí, hay gente para todo. No me digáis, esto no puede pasar. Sí pasa. De hecho, sobre todo con los TFM, que os dicen en los coordinadores o las coordinadoras de los TFM, os dicen, las referencias tienen que estar en este estilo en concreto. Y ese estilo no se parece a nada de lo que hayáis conocido nunca, ¿vale? Entonces, claro, no lo podéis usar directamente, porque necesitáis como una edición. Pues le dais a Edit Style, bueno, aquí arriba está Install, que es lo que tienes instalado. Si necesitas más estilo, te vas a esta pestaña y lo buscas, ¿vale? Que si pones el nombre de la revista o un nombre de estilo, te va a aparecer y te lo descarga y ya te aparece aquí. Y si no le das a Edit Style, te buscas el estilo que más se parezca a lo que te han pedido y el Mendeley se te abre un visor en el que puedes editar cualquier parte de la referencia. Aquí arriba os va a poner, donde pone Sample Citation, Sample Biography, os va a salir exactamente cómo os va a salir en el texto y cómo os va a salir al final donde pongáis todas las referencias. Muy importante, si no tenéis mucho manejo con este tipo de... hay muchísimos apartados, porque podéis poner un corchete, un paréntesis, una negrita, ¿vale? Tiene muchas cosas que tocar. Le dais a Save Style As y, por ejemplo, yo tengo aquí, pues ya está, la APA de sexta edición editada por mí, porque lo quiero en esto, y me lo guardo. Y ya luego aquí, ¿veis? Tengo pues la APA de 6 para Mari Carmen, la APA no sé qué normal, ¿vale? Podéis editarlo y, por ejemplo, muchas veces os sale, ¿quieres la Chicago que te venga el autor y la fecha? ¿Quieres la Chicago que tenga la full note? Tenéis todo, todo lo que queráis, ¿vale? Todo lo que podáis, eso, si no, os lo podéis editar vosotros. Entonces, imaginad el potencial que tiene esta herramienta. Vale, pues bueno, ya sabemos cómo meter en el Word, cómo editarla, qué estilo, cómo descargarnos de la página web, todo el tema de referencias cuando estamos escribiendo un artículo. Pero ahora, cuando tenéis que hacer el currículum, como os he dicho antes, ¿vale? No sé si alguien lo ha hecho ya, está al final de la tesis o lo que sea, pero lo vais a necesitar. Y esto, cuanto antes empecéis a añadir, diréis, pues bueno, es que no tengo ningún artículo publicado o ninguna publicación, ya sea capítulo de libro o lo que sea, ¿vale? Pues cuando la tenga, vas metiendo. Pero esto lo vais a tener que hacer siempre. Este es el CVN, ¿vale? Es el de la FECID, el que siempre os van a pedir en formato extendido o reducido, que son 4 páginas. De hecho, las Juanes de la Cierva, si la vais a pedir después de hacer la tesis, os lo piden esto. Cualquier proyecto, tanto nacional como regional, os van a pedir esto. En la facultad os pedirán, en la universidad por lo menos, un tipo de currículum que sea el más extendido y es este. Pues veréis aquí que tenéis, pues aparte de los 8, de las 8 secciones, dentro de cada sección hay como muchísimos campos, ¿vale? De hecho, en este hay 120, la actividad científica y tecnológica. Espero que lo tengáis a tope, siempre. Que esto tengáis y no tengáis solo uno ni dos. Tengáis muchísimo porque eso es señal de que tenéis un currículum súper competitivo y que vamos a tener trabajo todo para toda la vida. Entonces, mientras tanto, vamos a empezar, vamos a cogerlo. Ya os digo que yo, por ejemplo, aquí en el Scopus, tú te buscas, porque esto no es que tú seas súper creído ni nada, tú te buscas para tener, porque claro, tú tienes tu lista de publicaciones, pero a ver, no te vas a poner a meterla uno a uno. Pues te buscas en el Scopus, te buscas en el Google Scholar, te buscas donde tú quieras. Tú pones tu nombre como autor y te lo exporta todo en Mendeley, te lo exporta todo en BigTeX, en lo que quieras, ¿vale? Si es en el Google Scholar, porque muchas veces es verdad que en el Scopus o en donde sea, no te salen todos porque no están actualizados, porque como que tarda un poco más y las tienes que meter. Lo que no salga en esos lados,
sale en el Google Scholar, porque ahí es como el cajón desastre de todo. Entonces, tú tienes tu currículum, porque ahí está todo lo que has publicado tú como autor o como autora. Pues te lo seleccionas todo y te lo portas en Viste, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora os pongo yo esta parte del currículum, ¿vale? Y diréis, pues es que yo nada más que tengo un artículo y un capítulo de libro. Cuando yo llegué a 44, a ver, ahí hay muchas colaboraciones, muchos capítulos de libros, muchas cosas que también llevo yo muchos años haciendo de esto. Entonces, no desanimarse porque no pasa nada y vais a tener como 125. Yo os auguro muy buena trayectoria investigadora a todo el mundo. Pero imaginaros, tenéis 24, 3, 5, los que sean. Es que no me digáis ni aunque tengáis uno, porque mira lo que vais a tener que rellenar. El tipo de artículo, el año, el no sé qué, los autores, cuando tengáis 3 autores, vale. Pero anda que cuando tienes 20, tú imagínate 20, ponerte a meter toda la historia aquí. Si eres autor de correspondencia, si ¿qué posición tienes tú de la firma con respecto a los autores? ¿Qué grado de contribución? Y no creéis que esto es mete por mete, esto te lo piden. Cuando tú tienes que presentar una Juan de la Cierva, te dice qué quieres. Es la posición, el grado de contribución, los índices bibliométricos de la revista, todo. Es que lo tienes que meter todo. Vamos a ver, esto ya os digo que necesitáis como 50 cuarentenas para rellenarlo. Si tenéis 2, pues es que si tenéis 2 artículos también es un rollo, ¿vale? Os voy a decir yo cómo lo vais a completar. Primero, si os buscáis en la FECIT, en la web of Science, te sale directamente la pestañita de FECIT. Ya os digo, spoiler, yo no lo sabía, me refiero, yo he metido la mayoría de esos 44 a manita. Entonces, lo que no quiero para mí, no lo quiero para ustedes. Exportar los registros seleccionados al FECIT CVN. Todo lo que te salga ahí ya lo tiene en el CVN. Magia. En serio, parezco indignada, pero es que yo esto me di cuenta muy tarde. Entonces, aquí la primera, lo que no salga en la FECIT, pues escucha, vamos a hacerlo en el ORCID. Si no sabéis lo que es el ORCID, pues mira, aquí os pone. Si no disponéis de ORCID, podéis crear uno. En la ciencia es como todo. Las redes sociales se llevan a tope. Entonces, esto es como tu perfil de Instagram, tu perfil de no sé qué. Pues tú tienes tu número ORCID, tu número de ResearchGate, tu número de ResearchID, no sé cuánto. Ahí se quedan todas tus publicaciones, todo lo que tú estás trabajando, todo tu currículum a nivel web. Y la gente puede cotillearte, puede ver si quiere colaborar contigo, si no, luego te sirve para otras cosas, lo puedes vincular a tus perfiles de la revista. Entonces, si no tenéis ORCID, ya os lo podéis empezar a crear. Si lo tenéis, pues directamente lo ponéis y todos los artículos que tengáis en ORCID se os van a ir creando aquí. Es que esto no lo tenéis que meter mano a mano. Y claro, como todo eso está en una base de datos donde ya están los índices bibliométricos, donde ya está todo, pues todos los apartados, la mayoría, ya os digo, a lo mejor puede fallar alguno, pero es que la mayoría va a estar ahí metido. Que no queréis ORCID porque lo necesitáis urgente y no tenéis ganas de haceros el ORCID. Como os he dicho, o bajáis el Viste de los artículos, ¿vale? Como si los portaseis para el Mendeley, pero en vez de abrirlo con el Mendeley, seleccionad archivo, os cogéis el Viste y lo importáis, ¿vale? Os saldrá aquí arriba donde pone mostrar ayuda, os sale como en el de abajo, importar, añadir. Si añadís, lo hacéis paso a paso. Si importáis, lo hacéis con el ORCID o con el Viste. Y os va a salir el artículo todo completo, perfecto, sin tener que meterlo uno a uno. En serio, no perdáis tiempo en completar, porque vais a tener que completar muchísimas plataformas para NECA, para el SICA, para no sé qué. Entonces, todo lo que podáis evitar, hacedlo aquí. Si no os acordáis, como esto se va a quedar grabado, ya os digo, vais a tener todas estas herramientas para cuando lo vayáis a necesitar. Entonces, ¿esto qué hace también? Pues que además de facilitaros mucho el trabajo, lo que hace es evitar muchísimos errores, porque todo lo que tengáis que hacer, no es porque diga yo que os vaya a equivocar porque sí, es que todos cometemos errores y cuanto más trabajemos, más errores se cometen. Entonces, si sobre todo son cosas estas mecánicas que tenéis que estar metiendo, autores, nombre, cita bibliográfica, recursos, índice bibliométrico, el índice de impacto, en qué categoría, todas esas cosas, al final, pues, es cansancio y ese cansancio llega a que se pueden producir errores. Si lo hacéis de esta forma, importando y encadenando unos datos con otros, pues simplemente vais a evitar trabajo y errores.
¿Vale? Entonces, como ya son menos 10 y os he metido muchísima caña con mucha información, si por lo que sea tenéis alguna pregunta, queréis que volvamos para atrás en algo, tenemos 10 minutillos, pues para las preguntas que queráis. Si por lo que sea no nos da tiempo o queréis verlo tranquilamente y luego surgen dudas, mi mail está ahí, mi correo, mi enlace de Twitter también está ahí, yo tengo todos los mensajes directos abiertos. Si os contesto en el momento que pueda, mientras que no esté dando clase, el resto del tiempo yo os puedo contestar encantadísima. Entonces, y si necesitáis una videollamada personalizada para que yo hagamos el Mendeley paso a paso, lo hago con quien le haga falta, ¿vale? Y ya está, ha sido un placer. Voy a tratar de resumir la charla de Mariluz. Magic, es que es verdad que es magia. Yo me acuerdo cuando explicaba Zotero, que es muy similar a Mendeley, es que funciona así. Afortunadamente ya está automatizado todo. Te instala, por ejemplo, en el navegador, te instala el plugin y es que directamente tienes la referencia y luego meterla en tu procesador de texto. Es claro. Súper fácil. Yo no sé si incluso ese tipo de integraciones, por ejemplo, Zotero se puede usar también incluso en Google Docs y creo que también se puede utilizar Mendeley. Es decir, decidáis, elijáis la herramienta que queráis utilizar para todo esto, que sepáis que es muy fácil integrarlo luego en todo este tipo de cosas. Así que muchas gracias, Mariluz. Ha ido respondiendo muchas de las preguntas, o sea que no sé si alguien más que ha preguntado por ahí, estamos a tiempo. De todas maneras, es que en este tipo de cosas es verdad que cuando lo estás con el uso es cuando te surgen las dudas. Entonces, como el curso se va a quedar, pues cuando tengas que cualquier historia, pues me preguntáis, ya cuando se pase la cuarentena, me invitáis a un café o lo que sea, pues hombre, porque esto es así. Esto es, el grupo de Telegram también, a mí hay veces que me han preguntado cosas de Zotero, de tal. Claro, sí. Además, yo estoy en el grupo de Telegram y ahí perfectamente, siempre que pueda, voy a ir contestando, vamos. Además, porque es que esto es súper útil, porque todo el mundo tiene como mucho rechazo de, sí, hombre, ahora ponerme a meter las referencias una a una, no sé qué. No. Hay tantas vías como para que sea súper fácil y hay que explotarlas todas y cuanto más conocimiento, mejor. Que mucha gente no sabe que eso, que está todo conectado, tú con el Droid, se mete la referencia automática. Y ya está. Luego lo puedes utilizar en el ORCID, etcétera, etcétera. Claro. Hasta en el CVN. Es que el CVN al final va a ser su carta de presentación en cualquier sitio, en cualquier contrato, en cualquier empresa. Entonces, eso, cuanto más fácil y menos errores tenga, pues... Además, lo que decía Manilu, todos esos errores que todos hemos cometido al principio, bueno, pues si podéis aprender de ellos, sí. Y no meterla, bueno, por lo menos darte cuenta, después de meter las 44 publicaciones, que lo podías haber hecho de una manera más rápida, pues claro. Sí, y bueno, los problemas de servidores, eso pues pasará, y pasará en todos, pero bueno, que es paciencia y que eso se arregla en cuestión de minutos, porque al final es una comunidad súper grande y eso es como cuando se cae Telegram o cuando se cae, bueno, Telegram se cae menos, pero cuando se cae Instagram, que todo el mundo está, ¡oh, se ha caído Instagram! Son un minutito, no pasa nada. Y para Mac, yo es que para Mac no lo he usado tanto, pero sí que es verdad que conozco a gente que tiene Mac y que algunas de las funciones, pues, no van tan finas como van con Microsoft. Pero en principio sí funciona, el Mendeley funciona en Mac. Yo lo he probado, pero claro, como yo utilizo más Zotero, no, a lo mejor no es muy válida de pilo. Pero hasta donde yo he probado, vamos, hace todo lo normal. O sea que la versión Mac sí que se puede utilizar en Mac. Y además las integraciones con Word y todo eso suele funcionar. Sí. Y pregunta para ella, Alicia, también lo de RevWorks. Yo utilicé RevWorks al principio, pero al final, como yo tiro mucho para el tema open source, me cambié a Zotero, pero yo creo que esto también depende de la universidad en la que estéis, sí. La licencia o no y este tipo de cosas. Yo empecé con RevWorks también, pero al final me cambié porque por eso, porque yo soy muy de open y de hecho es que realmente para mí era mucho más fácil de manejar y le vi como mucho más fluidez a Mendeley que a RevWorks. He utilizado EndNote muchísimo porque fuera de España EndNote se utiliza mucho y es verdad que Clarivate este te da como una licencia temporal y toda la historia. Igual, al final acabé de dejar, lo tengo en el Word y todo incorporado en la extensión, pero he seguido, es que a mí Mendeley me tiene enamorada, no sé.
Pero... Yo no sé, ya te planteo también la pregunta, porque en Zotero se pueden hacer bibliotecas compartidas. Y yo cuando me acerqué a Mendeley fue precisamente para crear una biblioteca para un grupo. Y supongo que eso funcionará también bien, ¿no? Sí, sí, y de hecho, claro, y de hecho, por ejemplo, si tú me mandas tu archivo con tus referencias en Mendeley, yo directamente le doy a refresh y me dice, ¿quieres agregarte todas las referencias de Javi a tu biblioteca? Y yo le digo, hombre, claro, me voy a poner yo a meterla y a buscarla. Y te las importa directamente. Te las metes ya y ya te aparecen y te puedes crear tú una carpeta que diga, estas son las referencias de Javi Cantó y ya las tiene. Y bueno, y que luego en la comunidad esta, en la versión web, puedes crear como redes con otros investigadores y compartir pues, tus artículos o lo que tú tengas ahí guardado. Lo dicho. Sí, vaya. y si tienes el CVN, te vale para actualizar. Probablemente te lo va a duplicar, pero si no tienes todo metido, solo tienes el título y no sé qué, te vale más la pena duplicarlo y quitar el que teníais de antes. Y si no, directamente, pues es que si no, vaya a tener que estar añadiendo poco a poco. Entonces, importarlo o hacerlo con Orci o lo que sea, y si tenéis que, como lo marcáis y le dais a eliminar, no pasa nada, mientras que eliminéis el de antes. De hecho, yo cuando empecé a meter los indicadores bibliométricos, lo que hice es eso, digo, me lo voy a importar, aunque esto yo lo tuviera metido de antes, y borré el anterior. Y capacidad para añadir archivos, pues yo no he encontrado todavía. No sé realmente si tiene un tope, pero yo no lo he encontrado. La verdad, no, creo que no tiene, que el tope de guardar PDF, lo que te permite a tu ordenador, ahora de las referencias ahí, no, no sé yo, creo que, vamos, no lo sé. Eso sí. Claro, habrá un límite, ¿no? Supongo que estará preguntando, por ejemplo, el Zotero paga según la cuota que quiera aumentar. Claro, pero como y todo eso. Pero como yo Mendeley lo tengo puesto con la cuenta institucional, creo que tienes como muchas más opciones, lo tienes como el tope de gama de Mendeley. ¿Vale? Entonces, y suelo meter todos los PDF porque para mí es mucho más fácil tener el visor del Mendeley y viéndolo ahí, yo me abro unos cuantos, me pongo mis notas y claro, como los tengo divididos por carpeta, pues yo me voy a esa carpeta, tengo esos PDF, vamos, esas citas ya con los PDF y los miro desde ahí y ya directamente desde ahí me los cito en Word o donde esté escribiendo. ¿Y se sincronizan bien también entre equipos? Sí, perfectamente, sí, sí. Y si puedes hacer hasta cambios manuales, si por lo que sea hay algo que no te cuadra y no quieres, cuando tú termines de escribir en tu Word toda la bibliografía, te dice, tú modificas algo manual, porque dices, bueno, es que esto no estaba bien y ahora no me quiero ir al Mendeley a hacerlo porque ya es la última versión. Lo modifica y te saldrá al actualizar. ¿Quieres mantener esta edición o quieres que se te actualice con lo que tienes en Mendeley? Tú le dices, ¿quieres mantenerla? Porque yo estoy antes que Mendeley. Y se te queda la edición que tú hayas hecho, independientemente de que lo actualice o lo que sea. Genial. Sí. Pues no sé si era una pregunta más o dejaba a Maru que ya continúe. Con mi trabajo. No. Ya os he dicho, para lo que necesitéis, estoy en el grupo de Telegram y en el mail o en el Twitter o lo que queráis. Vale, pregunta Renzo. Bueno, pues nada, en cuanto acabe, cuanto podamos subimos, actualizamos la lista de reproducción de vídeos que publicamos. No, no os preocupéis por si habéis perdido alguna parte. La vais a tener a vuestra disposición. No sé si... Oye, una pregunta de Marilu. ¿Cómo va Mendeley de aplicaciones móviles? ¿Tiene también...? Sí, también tiene la móvil. Sí, 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 tiene la móvil. Yo no me la he descargado porque ya tengo bastante con el correo y todas esas cosas, pero que lo he visto. Vale, usarlo con precaución, que luego nos comemos la vida personal con todas estas cosas. Eso es. De hecho, yo es que prefiero tener lo de trabajo por un lado, lo del ocio por otro lado, entonces, pero sí, también tiene. Y de hecho, es que si por lo que sea queréis consultar algo en un momento, como tiene la web de escritorio, me refiero a lo de la aplicación web, la parte de lo podéis ver en el móvil porque simplemente pone vuestro usuario. Sí, que muchas veces no hace falta... Ni siquiera tener una aplicación, pero sí, sí que hay. Pregunta Mario por ahí si tú trabajas las ideas, las notas, los resúmenes también, si lo haces directamente en la plataforma o utilizas... Yo lo utilizo en Mendeley, en el escritorio, porque, por ejemplo, yo, si estoy haciendo un trabajo, un review o lo que sea, y tengo distintas carpetas, lo que hago es que me pongo una nota y me digo, esto es para el apartado de extracción, esto es para el apartado de compuestos no sé qué, esto es para... Y claro, me voy dejando mis notitas y cuando yo vuelvo a abrir
todos los PDF de esa carpeta, ya sé para qué era cada cosa. Y, por ejemplo, me subrayo las frases más interesantes que yo quería. Entonces, cuando vuelvo ahí a ese PDF, como ya sé la carpeta donde lo tengo todo, cuando me voy a esos documentos, ya lo tengo todo. Las notas realmente, bueno, en la aplicación web sí que te pone como hasta un cuaderno. Y de hecho te sale notebook, no sé qué, no sé cuánto. Entonces ahí vas a acceder directamente a todas tus notas. ¿Y el buscador la busca también? ¿Busca dentro de las notas? Pues creo que sí, porque tú tienes la opción de buscar en todo el contenido. De hecho, si buscas en una carpeta nada más y no te encuentras algo, te dice, ¿quieres buscarlo en el resto de lo que tienes de Mendeley? Por si acaso es que estás equivocado, estás buscando algo en una carpeta que realmente está en otra. Entonces, lo de las notas no estoy completamente segura de todo. Si te busca lo que tú pones en las notas, pero como te busca en todo el contenido, yo supongo que sí. Normalmente, ya digo, sobre todo, por ejemplo, indexa, ¿no? Entonces, al final, todo ese contenido, la búsqueda, la puedes también... Claro. No solo en las notas y tal. O sea, que... Sí. Pregunta por ahí también, José Enrique, ¿qué diferencia entre gestores bibliográficos y análisis cualitativo como Atlasti? A ver, es decir, todo esto son gestores de información, las cosas como son. Lo que pasa es que, ciertamente, Mendeley está muy centrado en lo bibliográfico como Zotero, pues porque está hecho para eso, ¿no? Para poder importar esas referencias, los documentos de texto, etcétera. Esto no quita, por ejemplo, yo tengo amigos periodistas que utilizan para documentarse sus noticias, sus proyectos un poco más a largo plazo, obviamente, no para una noticia de un día a día, pero que utilizan, por ejemplo, Zotero o Mendeley para gestionar las referencias. Es decir, referencias, páginas web, vídeos de YouTube, etcétera. Es decir, son gestores bibliográficos, pero son multimedia. Tú puedes, sí, puedes importar el material que tú quieras para luego poder citarlo. Pero claro, Atlasti está más pensado para analizar ese material. Entonces, ¿puedo utilizarlo como gestor bibliográfico? Hombre, sí, pero no es lo más indicado, ¿no? Claro. Específicamente, es decir, por ejemplo, en un gestor bibliográfico tú puedes tomar notas, puedes etiquetar también, puedes utilizar hashtag y tal para... Pero claro, luego eso, por ejemplo, Atlasti, tú le puedes pedir que tenga un mapa, ¿no?, de todas esas etiquetas y de cómo se relacionan unos materiales con otros. Está preparado específicamente para eso. Entonces, hombre, poder utilizarlo puedes buscar, o sea, puedes utilizar, pero yo creo que no es lo mejor. Mar dice que si ponemos que te busca, que si esas notas son solo para ti, en el escritorio sí que son solo para ti, pero creo que en la opción web sí puedes compartir lo que notas que tú escribas en una del apartado ese del notebook con otros investigadores o con gente que tengas en tu red social esta de Mendeley. O a lo mejor la biblioteca compartida es casi seguro. Sí, sí, como puedes tener bibliotecas compartidas, probablemente también. Muy bien, Marilu, pues muchas gracias por... A vosotros por estar aquí un viernes. Estas cosas como bibliográficas están interesantes, o sea que seguro que son útiles para todos los que están por aquí. Sí, así, yo creo que sí. Nada, que seguimos trabajando, que paséis un buen puente de Halloween en casita. Tened mucho cuidado. Y a ver películas y series, sí, y a leer... yo creo que tenía por ahí el libro de Paul, en fin, vamos a leer cosas propias de Halloween. Sí, sí. Sí. Mira, si no, siempre podéis jugar a la Among Us, entre todos, si no jugáis al Catán, que también hay versiones web, si es que lo podéis hacer todo, ya está. Muy bien, María, muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en la próxima charla. La semana que viene la tenemos cargadita de charla. Sí. Así que, además, hemos inaugurado una línea también de Facultad Cero para ayudar a docentes, para que tengan más repercusión. O sea, que nada, que estéis ahí. Nos vemos en la próxima. Mayru, gracias. Chao, muchas gracias. A ti.